tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Feliz comienzo de semana, diferente luego de un fin de semana XXL, como le llamamos coloquialmente, luego del viernes feriado por fines turísticos, este lunes también feriado nacional, en el medio, por supuesto, la conmemoración, el recuerdo por el Día de la Madre. Así que aquí estamos juntos nuevamente a través de la pantalla del Sur TV con nuestro informe Sur de cada jornada para compartir toda la información en un día muy hermoso. Lo hemos pasado también lindos días el fin de semana, caluroso inclusive, con temperaturas bastante elevadas, particularmente el sábado, por ejemplo, el domingo también, con viento en la jornada de ayer, pero ahora es un día espléndido. Las informaciones del Servicio Meteorológico Nacional indican que tenemos una humedad ahora del 20%, el viento en calma. Esta mañana teníamos viento del sureste y también en la jornada de ayer, 25.4 la temperatura, la presión medida en hectopascales 947.1. Se espera para hoy una máxima de 27 grados, ya rápidamente vamos a alcanzarla para la jornada de mañana. Ya miércoles 10 la mínima, 27 la máxima, para el jueves 9 la mínima, 28 la máxima, viernes 12 y 29, el sábado 14 la mínima, 33 la máxima para el próximo sábado. Domingo, vamos a las urnas el próximo domingo 22 de octubre. Sabremos ya quién será el próximo presidente de la República Argentina. Así es que estamos muy expectantes, por supuesto, con toda la responsabilidad cívica que esto conlleva. El domingo 18 la mínima, 29 la temperatura máxima. Y el lunes 15 la mínima, 25 la temperatura máxima. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Esperamos que estén pasando una linda jornada y que hayan tenido un fin de semana hermoso en familia. Bueno, por supuesto, hubo en la provincia de San Juan algunos hechos tremendos, trágicos. Ya vamos a estar hablando de este tema, pero vamos rápidamente con algunas efemérides para este 17 de octubre, que es el Día de la Lealtad Justicialista. Por eso aquí en la provincia se va a realizar un acto hoy a las 7:30, a las 19:30 en la sede del partido. Hubo uno esta mañana a las 10:30 en la sede de la Confederación del Trabajo. Allí estuvo el gobernador de la provincia, doctor Sergio Uñac. Vamos a estar con este tema también, con las fotos, con las imágenes, con lo que se dijo en ese lugar y además con un recuerdo muy especial para Juan José Chica, que hace muy poco tiempo nos dejara, así que un reconocimiento a este gran dirigente, no solamente desde lo gremial, justicialista, deportivo, un gran referente de distintos ámbitos de la actividad en la provincia de San Juan. Así que vamos a estar hablando de este tema en este Día de la Lealtad, que hace referencia a Juan Domingo Perón, que se recuerda el justicialismo particularmente, uno de las movilizaciones más importantes, porque allí los militantes se reúnen un día como hoy, en 1945, para rememorar, por supuesto, los hechos históricos que ocurrieron en esa jornada, cuando mucha gente llegó a la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para pedir por la liberación de Juan Domingo Perón, quien había sido hasta muy poco tiempo vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo, y que en ese momento estaba detenido en la isla Martín García por las fuerzas del gobierno de Edelmiro Farrell, que él mismo había integrado. Así que por eso el reconocimiento a este 17 de octubre, Día de la Lealtad Justicialista. Y acá, en un ratito nada más, vamos a estar compartiendo todo lo vinculado con el acto. Esta es una de las imágenes que se desarrolló allí en la sede de la Confederación General del Trabajo sobre Avenida España, frente al Teatro del Bicentenario, digamos, a la fuente, a la plaza, al Paseo del Bicentenario, antes de llegar a Santa Fe. Está allí la Confederación General del Trabajo. Ahí en imágenes, por supuesto, el gobernador de la provincia, doctor Sergio Uñac, escuchando atentamente la palabra de Eduardo Omar Cabello, secretario general de la Confederación General del Trabajo, además un referente desde hace mucho tiempo, más de 25 años, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Unión La UOCRA Seccional San Juan, con muchos momentos duros y difíciles que vivió también la Unión Obrera de la Construcción y todas las ramas y todos los rubros, digamos, de los trabajadores allí en la CGT, y por supuesto también un
se desempeña en el ámbito legislativo. Eduardo Cabello cumpliendo funciones allí como diputado provincial. Allí estaba, por supuesto, el gobernador de la provincia encabezado el acto, también el vicegobernador y referentes de los distintos ámbitos de la vida política y gremial en la provincia de San Juan. Así que en un ratito vamos a estar compartiendo más detalles de este acto y también vamos a estar escuchando lo que se dijo en esos discursos. Y hace un rato nada más, una noticia impactaba a la opinión pública sanjuanina luego de un fin de semana en el que también tuvimos noticias muy tristes, de alto impacto, que también vamos a estar desarrollando, pero se conoció, la información primero llegó y consignaba que habría ocurrido una muerte en el interior del edificio de tribunales. Estas son las imágenes. Este lugar se encuentra ubicado sobre calle Aberastain, en cuanto uno pasa a Rivadavia, y es el ingreso de los automóviles al Poder Judicial, ingreso y egreso de los automóviles al Poder Judicial. Allí, si uno sigue, sube las escaleras, ingresa en pleno al edificio, y si baja también está el subsuelo donde hay varias dependencias. Tradicionalmente el subsuelo utilizado para que allí quienes van a asistir a audiencias o han sido citados por el juez que interviene en cada uno de los procesos judiciales, esperan allí el llamado correspondiente. Bueno, la información decía que un hombre se habría quitado la vida con un arma de fuego en ese lugar, así que en un ratito vamos a tener todos los detalles directamente desde allí con nuestro compañero que está en la zona. Aparentemente el sujeto habría utilizado un arma de fuego para quitarse la vida, pero en cuanto estemos en condiciones nos vamos a ir rápidamente a tomar contacto con nuestro compañero Luis Javier Muñoz, que está con un equipo de Informe Sur directamente allí en el edificio de tribunales que está en Rivadavia, entre Aberastain y Jujuy, el tradicional edificio del Poder Judicial sanjuanino, que bueno, ha sido durante muchos años escenario y protagonista de este edificio de muchísimos hechos de gran trascendencia, no solamente local, sino nacional, porque cuando han ocurrido algunos hechos de gran impacto han llegado colegas y periodistas de distintos lugares de la República Argentina, particularmente de Buenos Aires, para conocer algunos de los hechos o detalles de lo que estaba pasando allí. Por citar uno de los solos ejemplos, es lo que ocurrió con las jovencitas que fueron abusadas en la zona del Pinar hace muchos años ya. Bueno, eso concentró, por ejemplo, una gran cantidad de colegas de distintos lugares de la República Argentina que llegaron a nuestra provincia de San Juan y estuvieron ahí, precisamente, en ese mismo lugar donde en un ratito estaremos compartiendo la palabra de nuestro compañero Javier Muñoz. Si estamos en condiciones, nos vamos rápidamente a tomar contacto, señor director, si no, les continuamos detallando algunas de las informaciones que tenemos preparadas para ustedes, como este siniestro que ocurrió en la jornada de ayer en la zona de Caucete. Volcó un camión, transportaba guano en la ruta a la Difunta Correa. Vamos a agradecer a nuestra productora, licenciada Nati Weisman, por estas imágenes y por el detalle de la información tomada en el lugar ayer. Transportaba guano, se utiliza como fertilizante en las fincas, mayoritariamente perdió toda la carga. Luego de impactar contra el guardarrail, esto es la ruta 141, en el tramo que une Caucete con la localidad de la Difunta Correa, en Vallecito. El conductor, como sus acompañantes, tuvieron que ser auxiliados, aunque no tenían heridas de consideración. En la policía tratan ahora de determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho. Estuvieron trabajando en la jornada de ayer. En algún momento se habló que no se podía retirar, digamos, al hombre que había quedado atrapado en la cabina. Luego llegó la tranquilidad manifestando que de qué manera se estaba actuando allí la policía y los efectivos de la justicia para saber qué es lo que había ocurrido. Ven ustedes el movimiento que era incesante a esa hora, tarde de ayer, mucha gente que volvía a la provincia de San Juan después de haber estado tal vez disfrutando de unas mini vacaciones, mucha gente que había estado también en la zona de la Difunta Correa o en Caucete, que también se encontró
con este gran despliegue y esta complicación de alguna manera también, aunque todos se aliviaban al saber que no había ninguna víctima, que no había heridas mayores y que esto había sido nada más que pérdidas materiales, con este camión que transportaba guano en la ruta a la difunta Correa. Tenemos también algunas placas para compartir con ustedes de información muy importante para tener en cuenta para los próximos días y para las próximas semanas, algunas vinculadas con la salud, otras vinculadas con la paz, porque va a haber una oración. Empezamos con la salud, colocación de la vacuna antirrábica humana, una campaña preexposición en la provincia hasta el martes 31, ahí está el detalle de los lugares donde se pueden colocar en la zona del Gran San Juan. Luego, informó el Ministerio de Salud Pública, se va a ir contando cuáles son los lugares donde también se va a trabajar en los departamentos. Pero ahí ven todo el detalle correspondiente en los hospitales más importantes en la provincia para que tengan, en el vacunatorio también, por supuesto, para que la colocación de la vacuna antirrábica humana. Estuvimos conversando aquí de este tema, lo vamos a volver a tocar porque creo que hay mucha gente que necesita tener más información en relación a la vacuna antirrábica humana. Vamos a conversar con el licenciado González Bautista, que también estuvo charlando con nosotros oportunamente. Y algo en la provincia, pero vinculado con la realidad internacional, particularmente de Israel, hablamos de esta oración, jornada de oración por la paz. Es hoy, a las 20:30, esto es en la Iglesia Catedral. Llegó la convocatoria por varios lugares, pero particularmente por el Ministerio de Gobierno, en esta oración interreligiosa, intercredos. A todas las comunidades se ha invitado, a todos los creyentes, a las personas de buena voluntad, a renovar la oración, especialmente vinculado con lo que está ocurriendo en Israel, para pedir que termine el terrorismo, el odio, y para pedir especialmente por la paz. Hoy, a la hora 20:30, ven que ahí adhiere, por supuesto, la mesa interreligiosa en la provincia de San Juan, el arzobispado de San Juan de Cuyo, y por supuesto ahí la iglesia catedral, el escenario para esta jornada de oración por la paz, hoy a la hora 20:30. Todos invitados, por eso esta amplia convocatoria. Si llega él, llega el deporte, Mariano Delendati. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va, Marisa? Buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Exactamente, hoy llega. Sí, todo bien. Bueno. Arrancando un poquito con lo que va a suceder en la jornada de hoy, esta noche, transmisión exclusiva del Sur TV, donde juega Argentina. Argentina con Perú, donde el seleccionado de Lionel Scaloni viene a ganarle a Paraguay. Juega Messi. Juega Lionel Messi. Juega Lionel Andrés Messi. Ya está confirmado que Lionel Andrés Messi va a ser de la partida. ¿Está requete bien? Más o menos. ¿Más o menos? Sí, no está un 100% Messi todavía. ¿90? Un 80, le diría yo. No sé si va a jugar los 90 minutos. Yo creo que va a jugar un tiempo. Va a jugar un ratito. Y sí, recordemos que bueno, que contra Paraguay entró 2 minutos, no entró. Ojo con eso, que no se tiene que hacer. Vamos rápido a ver resultados. Sí, yo di que me... No. Ahora no. Dele, dígame que es así, dígame un resultado. Solo voy a decir que ganamos. ¿Cuánto? Argentina. ¿Uno, dos? No lo voy a decir. No lo voy a decir porque mi corazón dice que hoy no lo tengo que decir. ¿Por así qué? Que, no, ¿por qué no? Bueno, 1-0 podemos dejar. Usted diga, yo no. Andrés dice 1-0. Javi, sí, dice 1-0. Rafa dice también que... Yo creo que empata Argentina hoy. ¿Empata? Yo creo que sí. ¿Qué le pasa, Mariano? No, yo creo que empata, Bueno, usted también está jugando altura y todo el tema, yo creo que empata. No, bueno, gana. Usted gana. Sí, gana. Gana bien, tranquilo. Perfecto. El que gana tranquilo y sabe que hace las cosas bien es Boca. Es impresionante lo que genera Boca con los penales. A ver, me llama la atención, el hincha de fútbol, o sea... que no le gusta la definición por penales, se queja de esto. Boca empató 1-1, ¿sí?, con Talleres el día domingo por Copa Argentina a los cuartos de finales. Se jugó en la provincia de Mendoza, donde Talleres venía de eliminar a River. Boca venía de un gran momento, es finalista de la Copa Libertadores. Boca en el primer tiempo jugó pésimo, hay que decir la verdad, jugó muy mal. Y en el segundo tiempo... Pésimo. Exacto, sí.
muy mal. Y en el segundo tiempo, ese señor que ve de pelito largo, Edinson Cavani. Edinson. Así le decimos Edinson. Edinson. Sí, Eddie. Bien, Eddie. Ahí está, me gusta cuando me va corrigiendo. Eddie fue el que mejor le dio juego a Boca. Está desconocido. Sí, se ha sacado el bigotito. Sí, sí. ¿Le gusta? No. Con bigotito le gustaba. Sí. Bien. Eddie es que lo confundían con Laran Sancho. Claro. Entonces cada 2 por 3 se tenía Cristian que... Cristian Sancho. Es lo mismo. Se tenía que ir cada 2 por 3, lo confundían y, bueno, tuvo que sacarse. No, pero volviendo a esto, Cavani le dio juego a Boca. Le dio juego. Sí. Y mediante un penal hizo las cosas que empataron 1-1. Ahora, no sé qué pasa. Si me preguntan como periodista de deporte, no sé qué me gusta, me encanta. Ahí lo vemos a Eddie sin bigote, como dice Marisa. Boca ganó por penales. 4-1. Mm. Chiquito no atajó. Todo lo erraron los de Talleres, pero Boca convirtió y volvió a ganar por penales Boca. Entonces es como que, bueno, de a poquito, Boca va teniendo esta mística, ¿sí? Que la va a tener que aplicar y va a tener que mejorar, ¿sí? El 4 de noviembre en Brasil, que juega contra el Fluminense. 4. Esto no le va a gustar. Hay un hincha de Boca que ya se tatuó la séptima. Hay un hincha de Fluminense que ya se tatuó la primera. Ya le voy a mostrar mañana, le voy a traer esos videos. Cambiamos de tema. Y uno que sabe hacer sufrir a sus hinchas es San Martín de San Juan. Pero no. ¿Por qué? Porque San Martín de San Juan ayer, ¿sí? Jugaba contra Flandria en un partido donde San Martín tenía que ganar, cueste lo que le cueste. San Martín que venía, ¿sí? De, bueno, quedar eliminado de lo que estuvo sucediendo con la Copa Argentina. Perdió con San Lorenzo y jugaba contra Flandria. San Martín, que hizo las cosas muy bien, terminó perdiendo, empezó perdiendo, pero después supo darlo vuelta. Se lo empató a Flandria en el momento 89, en el minuto 89, sí. Y así se clasificó a el reducido, que va a estar jugando con Deportivo Maipú, ¿sí? El próximo fin de semana, el día sábado, en Mendoza. San Martín no le queda otra que ganar, porque si no gana, no va a poder pasar a las próximas instancias. Cambiamos de tema y hablamos, ¿sí? Del rugby. Otra cosa. Qué heroico que ha sido lo del rugby, ¿no? Tremendo. Dar vuelta a las cosas sobre la marcha. ¿Le jugamos al número 23? Bueno. ¿De la quiniela? Por lo histórico que hizo todo el rugby, realmente. Argentina que empezó con el pie izquierdo, ¿sí? Y le ganó a Gales por 29-17 en un partidazo. Argentina, que como decíamos, yo le voy a decir la verdad, Marisi, perdón los televidentes, jugó con mucha garra, muchísima garra. El seleccionado argentino mejoró muchísimo durante... Hay que ganarle a Gales. Sí. Es una de las potencias del rugby y Argentina lo logró, ¿sí? Lo logró el seleccionado argentino, felicitaciones, que ya conoce su próximo rival, que va a ser el día viernes a las 20 horas, a las 16 horas, perdón. ¿Sabe quién es? Nueva Zelanda. Sí. El conjunto, el de los Jackas. Sí. ¿Sí? Ah, sí. Ajá, es el de los Jackas, el que empieza, se golpea, sí, en el pecho, sí, todo eso. Bueno, sí. Nueva Zelanda. Tengo una prima que se casó con un neozelandés y se lo trajo, está acá viviendo ya. ¿Hace el jaca? Sí, sabe ser. No habla mucho español, pero lo entendemos igual. Bueno, pero... Un beso, Cristín. Me gusta el nombre. Cristín, sí. Cristín, me gusta. Lo me único... Gusta. Bueno. ¿Qué? No, que sabe decir video, cerveza. ¿Cómo? Cervecita le gusta. Bien. Bueno, Moroni fue el que realmente defendió los colores argentinos en el último tackle. Argentina, bueno, hizo las cosas muy bien. Argentina que va a estar jugando con Nueva Zelanda, con el Jaca. Y Argentina no quiere que sea el Jaca. No. Ese es el tema. Los Pumas no quieren que sea el Jaca. Pero ¿cuál es el tema? Es una cuestión de Nueva Zelanda que ellos siempre piden que se realice y bueno... Es una cuestión que te puede gustar o no, como rival tenés que esperar a que se realice el jaca. Cambiamos de tema y hablamos otro para ir cerrando lo que sucedió el fin de semana con Ulises de Campillay, el piloto sanjuanino que, gracias a Dios, no pasó a mayores. No sé si vio este accidente. Sí. Lo vemos en imágenes. Ahí está Ulises Campillay. ¿Cuántos años tiene Campillay? 16 años. ¿Sabe qué pienso siempre cuando veo una cosa así? Sí.
¿Es la madre o familiar de ese chico que corre? Imagínese que la madre creo que estaba ahí. Porque con el corazón en la boca ya uno que practica en esa actividad, y siempre, les juro que siempre pienso, ahí va, ahí va padre, madre o responsable, digamos, mayor de los chicos que ven este episodio. Bueno, en Campillay, como usted dice, creo que estaba la mamá en Paraná, sí, donde sucedió esto. 16, 17 años tiene Campillay. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Si podemos volver un poquito atrás, Andrés, para contarle un poco a los televidentes. Ahí, ¿sí? En ese toque, ese auto de Josito de Palma. Atrás, volviendo un poco para atrás, al tocarlo, Campillay, ¿sí? Sube, ahí está. Ahí sube el auto, es como que hace un salto y empieza a volcar a lo que es los pianitos, los famosos pianitos en los autos de carrera y en las pistas. Se dio más de 10 tumbos. Se salvó de milagro. Si usted ve, la estructura del auto quedó totalmente destruida. ¿Son autos muy fuertes eso? Lo que tiene el Top Race, lo que tiene el Top Race es que... Porque no pareciera, eso digo. No, lo que pasa es que lo que es... A ver, la carcasa en sí, por ejemplo, lo que escapó, claro, todo eso es fibra de vidrio. Ahora, lo que es resistente es la jaula antivuelco. Que es lo que vemos en este momento que no se rompió en ningún momento. Claro, ¿sí? ¿Dónde queda él ahí? Exactamente. Esto tuvo que mejorar a partir del año 2012 o 11, ya me voy a estar acordando. ¿Se acuerda del accidente de Guido Falaschi cuando fallece en Balcarce? Ah, mira. Fue un piloto que, bueno, lo chocan por el medio y se dobló la jaula antivuelco en ese momento. Entonces tuvieron que reforzar la estructura en el Top Race. Bueno, afortunadamente Ulises Campillay está bien. Buen dato. Sí, tiene una fractura de clavícula que lo va a dejar un par de tiempo fuera de la carrera, pero después de saber de este susto... Un cumpleaños dos veces. Totalmente. Cumpleaños ayer. Y el día de la, en el Día de la Madre, imagínense. El Día de la Madre, el domingo, claro, tremendo. Dios santo, pobre madre, con el corazón en la boca. Con el corazón, usted lo ha hecho, con el corazón en la boca. Bueno, pero está bien, ¿qué es lo importante? Está bien, mañana vamos a ver si podemos charlar con él. Bueno, sí, muy para bien. Ver que nos comente un poquito. Ahí lo vemos cómo bajaba del de la ambulancia. Bueno, muy bien, muchas gracias Mariano de Lendati. Y nos vamos juntos a tomar contacto con nuestro compañero en exteriores, Luis Javier Muñoz. Adelante, Javier, lo vemos, lo escuchamos. Marisa, buenas tardes. Bueno, nos encontramos aquí en el Poder Judicial, en su sede central. Hoy, pasado el mediodía, ocurrió un hecho que todavía están muchas personas que trabajan aquí anodadas, ya que una persona que estaba por entrar a una audiencia se quitó la vida con un arma. Se están deliberando los detalles, hemos estado consultando, hemos tratado de hablar con las personas idóneas, con las personas responsables, pero ha sido muy hermética toda la información que han podido dar. Recordemos que se estaba empezando una audiencia donde se encontraban el doctor De Santi, el doctor Lorenzo. Bueno, pasado este hecho, se reunieron con el fiscal Michel Torena y trataron de deliberar, contar un poco los detalles de lo que había ocurrido en la sala de espera, ya que una persona de sexo masculino se habría aparentemente suicidado. Era lo que decía por allí en las palabras que daba a los medios de comunicación el doctor De Santi y también el doctor Lorenzo. Bueno, hay muchísimo hermetismo. Lo que sí nos han dicho que van a tratar de deliberar los detalles, se está investigando. Sí daban por hecho algo que de alguna forma también los había dejado prácticamente anodados a ellos, que después de más de 70 años de funcionamiento aquí en el Poder Judicial de la provincia de San Juan, nunca había ocurrido un hecho de tantas características. Nosotros estamos aquí justo en la salida vehicular esperando que salga el camión de la policía científica, seguramente con el cadáver de la persona, y bueno, vamos a ir tratando de ir uniendo y recabando datos para llegar a lo que es la información en completa. Mientras tanto, allí tenemos la palabra del doctor De Santi y del doctor Lorenzo, que se acercaban allí a una de las puertas del Poder Judicial, y esto nos decían. En los primeros momentos nosotros fuimos informados en tiempo real del hecho lamentable, luctuoso que ha ocurrido en el edificio tribunal, un presunto suicidio, lo llamo así, porque está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal, fiscal Michel Torena y fiscal coordinador Adrián Riveros. Así que es todo lo que
el tribunal, tanto yo como presidente, como el doctor Olivares, podemos decir. Ha generado preocupación cómo se han dado los hechos de una persona armada en los pasillos. Exactamente, también nosotros tenemos preocupación. Ahora, 70 años más casi tiene este edificio, y la verdad que hay policía, hay, bueno, tenemos en vía de adquisición medios tecnológicos para la detección de metales, pero además está en la mano de la custodia y de la policía. ¿Se va a reforzar? ¿Se va a tomar esa decisión justamente? Sin ninguna duda, mañana he convocado una reunión para hablar de eso. Bien, en cuanto a esta persona había llegado a entregarse... Pero déjenos hablar a nosotros, sin prensa. Mañana sin prensa. Sobre el hecho puntual no podemos hacer declaraciones, porque está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal y no le corresponde a ningún ministro de la Corte ni al señor presidente de la Corte hacer declaraciones respecto de la mecánica de ocurrencia de los hechos. Bien, seguramente Michel Torano les ha dado detalles para llevar tranquilidad, que les ha podido expresar. Que no, pero... Que está en plena etapa de investigación, ha dispuesto que se hagan las extracciones, nos ha contado del material fílmico de las cámaras de seguridad. El presidente ha autorizado y se va a realizar eso, pero todavía el hecho no está... en nuestras manos poder aclararlo. Eso no corresponde, no tenemos, está bajo la investigación del Ministerio Público Fiscal. Ellos son los que tienen que dar los detalles, porque además nosotros no conocemos detalles, conocemos lo que se nos ha informado, lo global de una persona que ha incurrido en un presunto suicidio. Lo denomino así porque está bajo investigación. Claro. Eso es todo lo que dije al principio. El trabajo en muchas gracias. Se ha decidido cerrar las puertas momentáneamente, las audiencias continúan. ¿Qué se puede las decir? Audiencias continúan, es lo que se nos ha informado el Ministerio Público. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, ahí los dos, el doctor Olivares y el doctor Guillermo de Santis, a la salida, en la entrada principal de tribunales, hablando de este hecho que, además de luctuoso, lamentable, muy triste por la pérdida de una vida, pone a consideración todas las medidas de seguridad. Claramente que debieran tenerse en un edificio y en un lugar donde ingresan y salen permanentemente, bueno, además de efectivos policiales, por supuesto gente que va citado por los magistrados correspondientes para brindar declaración o el aporte que tengan que hacer a cada una de las causas. Una muerte en tribunales, lo dijo el doctor De Santis, que es el presidente de la Corte en este momento, una reunión muy importante para la jornada de mañana, para, bueno, ver qué es lo que pasó, cómo ocurrió, de qué manera, porque, bueno, esta persona atentó contra su vida, lamentable y tristemente, abrazo a la familia, por supuesto, en este momento de tantísimo dolor, pero también podrían haber ocurrido otras cosas, ¿no? Así es que, estuvimos ahí en el lugar, esto ocurrió hoy, y allí estaba nuestro compañero Luis Javier Muñoz. En un ratito seguramente volvemos con este y otros temas, de gran conmoción en la opinión pública sanjuanina. Totalmente, totalmente. La pausa. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Tierra Encanto, cabañas, parrillero, cochera techada, cocina totalmente equipada, aire acondicionado, televisión, wifi, pileta, hasta 5 personas por cabaña, naturaleza, aire libre. Disfruta de Tierra Encanto, cabañas. Contactate al 264-566-3042 o buscanos en redes sociales. Tierra Encanto, cabañas.
Parrilla Manolo te espera en calle 5 y Frías, todas las noches, de lunes a sábado, con la mejor parrillada, los mejores sabores, para disfrutar de un buen momento en familia, un clásico. Parrilla Manolo, reservas al 434-4774. Y prepárate, porque muy pronto vuelven las peñas en Parrilla Manolo. Electrónica Ale, servicio técnico. Nos especializamos en la reparación de televisores LCD, LED y Smart TV. Servicio de informática, venta de insumos, reparaciones de netbook, notebook, impresoras, monitores y actualizaciones de software. Electrónica Ale, en calle Urquiza 225 Sur, Rawson. Contactate al 2645-775346. American Park, diversión asegurada. American Park, todos los días a partir de las 18 horas. American Park, lateral norte de Circunvalación y Catamarca, capital. American Park. Vení, pegate una vuelta por Panificadora El Gauchito Gil y compará precios. Productos de panificación en general. Además, precios mayoristas y minoristas en comestibles, lácteos, fiambres y bebidas. Panificador El Gauchito Gil, Agustín Gómez y Nacuzzi Pocito y puesto 8 y 9 de la Feria de Rawson. Perfumería Edith, los mejores precios todo el año en productos para tu belleza, productos capilares, dermocosméticos, fragancias, insumos de manicura y pestañas. Atención personalizada, vení y realizanos tu consulta. Nosotros te asesoramos. Avenida España, 4103 Sur, antes de llegar a Plaza de Villa Krause. Te esperamos con los precios más bajos y todo lo que necesitas para tu belleza y bienestar. Que tu look hable por vos. Porque Albardón nos une, asumimos la responsabilidad de seguir transformando nuestro departamento. Día a día, construimos nuestra realidad, sintiéndonos orgullosos por el crecimiento que logramos. Basados en el esfuerzo y la responsabilidad. El deseo de vivir en un lugar mejor y con más oportunidades para todos. Afianzando el sentimiento de pertenencia que tenemos como albardoneros. Nuestra tarea continúa. Con nuevos proyectos, transitando el camino del progreso de Albardón y de quienes lo habitamos. Unidos, seguimos trabajando. Jorge Palmero, intendente. Juan Carlos Abarca, diputado. Ofertas imperdibles en San Francisco. Cortapelo Wendy House, 6 cuotas de 2.914 pesos. Licuadora 2 litros Liliana, 18.999 pesos. Celular 32 GB Kodak, 39.999 pesos. Llévate todo en cuotas. Créditos solo con tu DNI. Te esperamos. San Francisco. Lubricentro Maldonado, aditivos, filtros y aceites nacionales e importados. Turnos al 154-19-8016. Avenida España, casi Zenobia Bustos. Lubricentro Maldonado. Maderas MAF, de Daniel Vétere. Techos, vigas, machimbres, MDF, álamos, maderas en general. Además, anexos. Santiago del Estero 622 Sur, Rawson, a pasos de República del Líbano. Pedí presupuesto al 264-472-9695. Si escuchás este sonido, Maderas MAF. Aide, Resto Bar, abierto de jueves a domingos para comer muy rico. Milanesas a la napolitana, a caballo, matambre a la pizza, matambre al roquefort, callitos, pollo al ajillo, filet, patitas, cornalitos, sorrentinos, lasaña, ñoquis, jamón crudo casero, tortillas de papa, bebidas. Domingos abrimos al mediodía, los jueves son de karaoke. Reservas al 264-506-5851. Fermín Rodríguez, 87 Oeste, Rawson. ¿Ya tenés internet? ¿Ya tenés internet? Ahora solo te falta WoPlay, la nueva televisión por internet. Super descuento 70% los primeros 12 meses. Más de 80 canales a solo 590 pesos. Crea tu cuenta ya en www.latelevisionenvivo.com o contactate al WhatsApp 264-4848-886. Disfruta más de 80 canales en WoPlay, la nueva televisión en vivo.
Mini Super Trozadero Génesis, carnes de novillo de primera calidad, cerdo, productos avícolas, fiambres, almacén. Ahora con horario de corrido para brindarte como siempre la mejor atención, de 7:30 a 17 horas. Mini Super Trozadero Génesis, calle Progreso 635 Este, justo en la salida de la Feria de Rawson. Mini Super Trozadero Génesis, calidad y excelente atención. Con el programa Billetera San Juan, tus compras vuelven. Compra en todos los comercios adheridos con descuentos de hasta un 30% en los rubros gastronomía, alimentos, farmacias, turismo, artículos de limpieza e indumentaria. Descarga la app en tu celular, completa tus datos y accede a los beneficios. Y si sos comerciante, ingresá a la web de Banco San Juan para solicitar tu adhesión al servicio. Busca los comercios adheridos en la app o en sanjuan.gob.ar/billetera-san-juan. Billetera San Juan es fácil de usar, transparente y segura. Encuentra tu lugar en el Valle de Tulú. Loteo Nuevo Sol, lotes de 500 metros y también contamos con lotes de 1500 metros. ¡Ah! ¿No sabías? Inauguramos Piedras Azules, lotes de 400 metros a 15 minutos del centro, en el departamento de Albardón. Llamanos al 264-582-1334. Loteo Nuevo Sol y Piedras Azules, tu hogar cada vez más cerca. Señora Candela, poseo toda la capacidad, el conocimiento ancestral recibido de mis antepasados desde mi infancia. Manejo todo lo desconocido, antiguo y sagrado. Ahora lo pongo a tu servicio. Experta en atraer el amor de tu vida. Amarres, tarot, soluciona tus problemas. Limpia tu negocio, tu aura, tu casa para atraer la abundancia, prosperidad, dinero a tu vida. Señora Candela, consultas 264-54-22416. Herramientas Pro, instrumental de medición, herramientas especiales, elevadores, escáneres. Consultanos al 264-4070-724. Visítanos en Güemes, 1567 Sur, Capital. Herramientas Pro. El Más Limpito, artículos y productos de limpieza, escobas, lampazos, mopas, fuentones, baldes, cloro, jabón líquido, desengrasante, quita manchas, shampoo. El Más Limpito, de lunes a sábados de 7 a 12 en la Feria de Rawson en el puesto 24. Pedidos 264-415-0460. El Más Limpito. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Informe Sur, ya estuvo.
estudio con nuestro compañero Luis Javier Muñoz. Nuevamente le digo buenas tardes, Javier, ¿cómo le va? Marisa. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Todo bien? Arrancando esta semana corta. Sí, esta semana distinta, sí, después de un fin de largo, con las mamás compartiendo. Bueno, usted le mandó saludos a la suya, que está allá en Buenos Aires. Claro que sí. Claro, bueno, que sí, ya la va a ir a ver. Como corresponde. Como corresponde. El regalo. Bueno, este fin de semana una noticia conmocionó a la opinión pública, en lo personal, a una familia que adoro. Le estoy hablando de la familia Rubiño Montilla, como consecuencia de un tremendo accidente. Bueno, si se hubiera podido evitar, no es un accidente, y esto hubiera podido evitarse. Así que una tragedia. Ocurrió en el barrio Profesional, lo conocimos porque fue en las primeras horas del domingo de este Día de la Madre, cuando se conoció la muerte de una jovencita. Lucía Luján tenía nada más que 16 años. Había compartido un momento con amigas y amigos y compañeros en el barrio Profesional, precisamente allí. Estaba esperando que su mamá Belén fuera a buscarla junto con otros amigas y amigos allí en la puerta de la casa donde se había realizado la reunión social, cuando de pronto un joven menor de edad también hizo una maniobra criminal. Está toda la investigación en camino, digamos. De hecho, estuvo hace un rato, ella es Lucía Luján Rubiño Montilla, el día que cumplió sus 15 años, noviembre del 2021, y este es el auto que terminó con la vida de Lucía, aprisionada contra el portón de una casa donde se estaba desarrollando. Ahí está. Si ustedes van a ver una camioneta que dobla, fijen la atención a la izquierda superior de la pantalla. Van a ver un automóvil que viene y pasa rápidamente. Y sigan mirando ahí donde está el círculo y van a ver un auto que viene y toma esa dirección. Ahí se escucha el ruido del impacto, es ese auto que acaba de impactar contra Lucía. Rápidamente van a ver que corren varios jóvenes por esta calle, que es la calle Sonda, en el barrio Profesional. Y empiezan a correr rápidamente, asustados, conmocionados. Son chicos muy jóvenes. Bueno, como la mayoría de los que estaban ahí, 15, 16, 17 años. No sé si les queda claro o no qué es lo que había ocurrido, si estaban viendo o no, todo lo demás que tenga que ver si se quedaron o no se quedaron o qué ocurrió, veremos luego. Ven luego qué pasa también con los demás vehículos, ¿ve? Que se van. Acaban de escuchar un tremendo estruendo, ¿no? Y luego ver lo que ocurrió. Y esta es la foto tremenda, nadie podía creer lo que estaba ocurriendo. Rápidamente se llamó a la ambulancia, pero además empezaron a llegar en ese momento los familiares de las niñas que estaban ahí reunidas, entre ellas Belén, la mamá de Lucía, que llegaba a buscarla. Rápidamente trasladadas al hospital Dr. Guillermo Rawson, a Lucía, que estaba haciendo todo bien. Estaba disfrutando de su juventud con sus amigas, con sus amigos, con sus compañeros, tranquilamente, sin manejar irresponsablemente ningún vehículo, siendo menor de edad, haciendo ni maniobras temerarias, ni picadas, ni trompos, ni maniobras ahí en una calle para presumir o como sea. La verdad que estoy mezclando en el relato información objetiva, que es lo que pasó exactamente 3:24 de la mañana, lo ven allí. Hay muchas cámaras de seguridad en esa zona, son casas residenciales, es un barrio residencial, entonces hay muchas cámaras por cuestiones de seguridad precisamente, entonces que va a tener más elementos la doctora María Julia Camus, que está en este caso a cargo del segundo juzgado de niñez, que ha tomado declaración en la mañana de hoy a varios vecinos del barrio
Los vecinos manifestaron que habían llamado, en realidad habría 4 llamados al 911 alertando, denunciando sobre maniobras imprudentes de jóvenes ahí sobre las calles internas del barrio. El jefe de policía dijo inclusive que había llegado un móvil policial un poco antes de la 1:24, si no me equivoco, que creo que fue el primer llamado, un poco después de la 1:24, luego del primer llamado, porque en realidad ahí se hacía referencia o se había denunciado a una camioneta. En el momento en que ha llegado, no estaba la policía aparentemente, no estaba pasando nada, pero sí estaban pasando cosas, lamentablemente, y esto ocurrió. El conductor de este automóvil aparentemente haría responsable por tener que hacer esta maniobra, el conductor de la camioneta, que dijo lo habría encerrado. El conductor de la camioneta hizo un posteo en las redes sociales, que ya lo vamos a estar compartiendo, con algunos aspectos técnicos, legales, digamos, inclusive ahí, desvinculándose de este hecho, diciendo que él no estaba haciendo ningún tipo de conducta. Ese es el posteo. Y él dice que aclara un poco que está pasando por un momento horrible. Imaginen lo que está pasando la familia Rubiño Montilla. Mucha gente dice, bueno, ahí que yo estuve con el sandero que provocó el siniestro y que por culpa de eso, etcétera, etcétera. Está el detalle ahí completo, ustedes lo pueden ver, está en las redes sociales además. Envía las condolencias a la familia, por favor, que el tema se toque con el respeto y cuidado que se merece, y a todos aquellos que me están imputando. Ves que cuando digo que hace referencia a algunos términos así legales, muy puntuales, muy técnicos, irresponsablemente me están imputando irresponsablemente la comisión de un delito. Les comunico que defenderé mi honra en el estado y jurisdicción que corresponda, por supuesto, corresponde, y corresponde, claro, que la justicia encuentre responsables. Hay un tema serio que tiene que ver con la edad del victimario, hay 3 franjas etarias dentro del código que tienen que ver con la responsabilidad: de 0 a 16, de 16 a 18 y de 18 en adelante. De 16 a 18, prácticamente luego del proceso correspondiente, aunque son distintas los lugares donde podría ir en el caso de ser condenado, puede tipificarse y puede encarrilarse por el lado como si fuera una persona mayor, mayor de edad, pero el hecho es tan impactante como doloroso. Cualquier persona, madre o padre, podrá entender un hecho de esta magnitud. Sí, lo cierto es que la vida de Lucía, lamentablemente, ya no la podemos recuperar, y a partir de ahora seguramente hay que dejar, me parece, que la justicia investigue correctamente. Sí, señor. Que busque cada uno de los detalles, que vaya a cada una de las distintas inquietudes que van a ir saliendo, y a partir de aquí también me parece que hay que hacer un llamado a la conciencia, ¿no? De cada una de las personas que le dan, en este caso, un vehículo a un menor a esa hora, teniendo en cuenta que un joven, un adolescente, un sábado por la noche, seguramente todavía no tiene la responsabilidad, no tiene, ni siquiera llega a dimensionar la responsabilidad que significa estar al frente de un automóvil y lo que puede causar. Entre hoy y mañana ocurren cosas muy importantes en el ámbito del despacho de la doctora María Julia Camus. Hay muchísimo interés, como es lógico imaginar, de la familia de papá y mamá, especialmente de Lucía, de conocer la verdad, de saber qué pasó y de tener todos los detalles. Tienen la obligación, la justicia, de brindarle todos los detalles y respuesta y justicia. Por eso entre hoy y mañana hay novedades muy importantes en relación a este tema. Por supuesto, la familia no pueden ser querellantes, la familia de Lucía no pueden ser querellantes, pero sí tienen todo el derecho de pedir explicaciones, información, datos, y de exigir justicia, y nosotros como sociedad también.
tenemos la obligación de exigir justicia. Y hablando de justicia, la doctora María Julia Camus es la titular del juzgado, segundo juzgado de niñez y familia, adolescencia y familia, y esto comentaba en relación a este proceso judicial. Mira, nosotros el secreto del sumario, ya hemos tomado, lo único que te puedo decir es que ya se ha tomado la declaración indagatoria, o sea que por lo tanto la causa sigue con secreto del sumario, lo único que se levanta es para las partes. ¿Eso qué significa, doctora? Que solamente la familia de la víctima y el imputado, el fiscal y la asesora tienen conocimiento, y yo por supuesto tengo conocimiento de la causa. En relación a este tema... El Código Penal es muy claro, ¿no? Responde a la persona que realiza el hecho. Quien materializó la conducta prevista es quien debe responder. En este caso, porque se habla mucho del tema, los padres no responden. No. Acá nosotros tenemos un derecho penal de autor, porque, a ver, lo que estamos investigando es la presunta comisión de un delito. Por lo tanto, en un delito solamente responde quien ha cometido el hecho delictivo y no los padres. En una contravención sí puede haber responsabilidad de los padres. Nosotros nos regimos con el viejo sistema porque nosotros tenemos un proceso inquisitivo donde el juez es el que instruye la causa, el fiscal es el titular de la acción penal y el asesor es el que garantiza los derechos del imputado. Por nuestro lado, nosotros estamos investigando la presunta autoría de una persona menor de edad. Verdaderamente hemos tenido mucha colaboración de parte de los vecinos del barrio donde ocurrió el hecho, que han prestado sus declaraciones testimoniales y también y las siguen prestando hoy en el día de la fecha en el juzgado, y también tenemos todos los vecinos que han ofrecido todas las cámaras que tenían en sus domicilios. ¿Se están tomando declaraciones ahora, doctora? Sí, en el día de la fecha se están tomando declaraciones testimoniales y ya se han fijado otras declaraciones testimoniales para este jueves, para el día 23, y seguiremos con la instrucción de la causa. ¿Se comunicó con la familia de la víctima, doctora, o ellos con usted? No, la familia de la víctima se ha comunicado a través de otra persona con el juzgado. Yo he hablado con esa persona y he quedado en el día de mañana que venga la familia de la víctima, porque nosotros, si bien no pueden ser parte querellante, sí tienen derecho a la información y nosotros le garantizamos su derecho a la información. Todo el acceso a la información que ellos necesiten. ¿Usted también, de alguna manera, ha indicado, habría dicho que no se va a dar ningún tipo de precisión de la indagatoria para evitar inconvenientes? ¿Puede ser en la puerta del juzgado, porque hay cosas que pueden hacer lugar a una nulidad? ¿De qué se trata? Hemos querido evitar inconvenientes porque ya nos ha ocurrido en otras causas, en otros homicidios, donde hemos tenido acá manifestaciones y ese tipo de gente presionando, y por ahí eso ocasiona inconvenientes en la investigación de una causa. Por eso hemos tratado de evitar esos inconvenientes. Y aparte porque nosotros no podemos dar información. Yo no... entiendo que esa persona, por lo que nos han dicho, es mayor de edad. Doctora, ¿cuál sería el condimento? ¿De qué manera tendría que peso en la causa en la cantidad de llamados que dicen los vecinos que hicieron a la policía en la previa, digamos? No se puede hablar en esta causa. En toda causa, en general, sí. En el proceso penal juvenil, tienes distintos tipos de pruebas. Las pruebas de testigos, las pruebas de las cámaras de seguridad, las pruebas de las sábanas del 911 sobre las situaciones previas que hay en el lugar del hecho, las filmaciones, las pericias que se hacen, las pericias psicológicas. Tenemos un montón de pruebas que en cualquier caso, no solamente en esto. En este caso es muy relevante lo que pasa también en redes sociales, doctora, ¿verdad? Es una época... respecto del tema de las redes sociales como medio de prueba, no, nosotros utilizamos más otro tipo de pruebas que son más contundentes, digamos, que lo que está en las redes sociales. Por ejemplo, las filmaciones son más contundentes y las declaraciones de los testigos. Y las pruebas mecánicas de cómo se produjo el hecho. Claro, vos en el proceso acusatorio tenés el tiempo de la investigación y van a decidir si es o no que permanezca detenido. Nosotros en el proceso penal juvenil podemos ordenar la detención de una persona. Si el delito tiene una pena de más de 5 años de prisión, podemos ordenar la detención por el máximo de 60 días. Doctora, ¿la persona detenida tiene 17 años? Sí. ¿Y los análisis toxicológicos y de alcohol que podemos hablar? Ajustado de derecho, secreto de sumario, sí podemos confirmar extraoficialmente que Jorge, el papá, y Belén, la mamá, mañana van a estar con la jueza.
A mí se me pone la piel de gallina hablando de este caso, sinceramente, porque estoy muy emocionalmente vinculada con esta familia que quiero muchísimo y con los que he compartido mucho tiempo en Albardón. Así que trato de brindar toda la información lo más objetiva posible. Es un hecho absolutamente doloroso, traumático y, por supuesto, sí, pedimos todos el mayor respeto en el tratamiento, en un hecho de dolor que ustedes podrán imaginar. Es la segunda hija que pierde esta familia. Entonces, esto le suma, la verdad, un hecho realmente dramático y muy doloroso. Así que abrazamos a la familia y ojalá que se haga justicia. Tenemos una publicación más que tiene que ver con el médico que atendió a Lucía cuando llegó al el 107, cuando llegó al lugar citado, por supuesto, por esta tragedia, y ahí dice: soy Facundo, médico de emergencia del 107. El domingo a las 3:30 se recibe el llamado por una colisión autopeatón en el barrio de Los Profesionales. Cuando llegamos a la escena, mucha gente, móviles, policiales, es ahí cuando nos encontramos con ella, Lucía. Una chica que salía a divertirse con sus amigas, a vivir como todos hacemos, sin hacerle daño a nadie. Con todo un futuro por delante, ella me respondía en todo momento. Me apretaba la mano, pero no entendía qué pasaba. Luego de un arduo trabajo con mis compañeros, pudimos alejarte de esa escena. Durante el traslado hicimos todo lo que pudimos y llegaste con vida al hospital, pero con el tiempo tu corazón dijo basta. Mi carrera me ha enseñado a valorar muchísimo las cosas y sobre todo a saber lo que pasa en la calle todos los días. Luego me entero, me agarra un vacío tremendo este caso en particular, porque me pongo a pensar, podría haber sido mi hermana más chica, una hija. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo la gente va a entender el riesgo que conlleva el alcohol con la velocidad? El ir distraído, las drogas, el ir viendo el celular mientras manejo, entre un montón de cosas más, el tipo de dicho no va a pasar nada hasta que pasó, cómo hacer para que nuestros seres queridos salgan a la calle y estén seguros. Un día estamos y al día siguiente una incógnita, un ángel más en el cielo. Mis condolencias y pésame a la familia, el doctor. Fue estremecedor ver en el servicio de urgencias, en el momento en que se conocía la partida de Lucía, allí en la madrugada, 1:40 después de que llegaran a atenderla, lo que generó, por supuesto, no solo en la familia, desgarrador, sino también en todos los profesionales que estaban atendiendo a esta jovencita cuando llegó allí al hospital. Tremendo. Vamos a continuar ocupándonos por este caso y, por supuesto, pedimos justicia y abrazamos a la familia Rubiño Montilla. Hay más información para ustedes, llega de la mano de Javier Muñoz. Sí, cambiamos de tema. Hoy se hizo un acto de conmemoración allí en la CGT a Juan José Chica. Estuvo el gobernador de la provincia, estuvo también Cabello, estuvo Coqui Chica, estuvieron los familiares de Juan José, hubieron palabras alusivas. Habla aquí el gobernador de la provincia, Sergio Ñarco. Bueno, primero festejando este día tan importante para nosotros, un día que tradicionalmente la CGT hace esta convocatoria acá en la sede, así que vamos a festejar. Hay un reconocimiento también a la trayectoria de Juan José Chica, en su paso por la dirigencia sindical, deportiva, política. Creo que está su familia acá, lo veía Jorge recién cuando llegaba, así es que el reconocimiento también acá está, el reconocimiento a Juan José. En su paso por la vida activa en la provincia de San Juan y, por supuesto, a su familia también. ¿Qué decís de los sanjuaninos? Considerando esta semana estará la mirada muy puesta en lo económico, posibles movimientos, medidas y demás, ¿qué decirle a los sanjuaninos antes del 22 de octubre? No, bueno, que primero yo agradecerle. Yo ya estoy casi culminando la gestión, han sido 8 años de plenas realizaciones. Por ahí, si miramos hacia atrás y vemos las cosas que hemos construido en San Juan, que hemos generado entre todos, porque acá no ha habido nadie que de manera individual lo pudiese hacer. Han sido más de 800.000 sanjuaninos que desde acá decidimos hacer esta provincia definitivamente viable, con lugares para que los turistas puedan llegar, se puedan hospedar, se puedan divertir, puedan generar, puedan gastar en la provincia de San Juan. Pero apostamos por la industria, por la minería, de las provincias que más generó en desarrollo minero, que más confianza construyó también al momento de que los inversores nacionales e internacionales miraran el resto de las provincias.
Argentina, siempre San Juan estuvo en el podio de las provincias que más atractivos generaron para la inversión. Así es que agradecerle por todo este tiempo, convocarlos el próximo domingo a poder ejercer el derecho de votar y a partir de ahí, bueno, nosotros somos muy respetuosos de la voluntad. Gobernador. Bueno, sí, muchas gracias. Primero agradecerle públicamente a todos los sanjuaninos, a las sanjuaninas, al periodismo, por supuesto, a ustedes, a todos los ámbitos que Juan José transitaba y ha transitado en su camino que se ha desarrollado, y agradezco mucho. Bueno, han sido momentos emotivos, emocionales para toda la familia, con un sentido de haber perdido a una persona que ha dejado muchas huellas en la sociedad, y realmente debo agradecer mucho en su despedida y el caminar, ¿no?, las huellas que ha dejado. Hoy agradeciendo mucho al secretario general de la CGT, un gran amigo, ha pasado también por esta institución, sobre todo defendiendo siempre los derechos de los trabajadores, especialmente a los de Luz y Fuerza, pero básicamente en todos los trabajadores que ha tenido la posibilidad de ayudar, y hoy en un hecho emotivo, sobre todo en este 17 de octubre, que es un día tan importante para quienes participamos siempre del Partido Justicialista. Bueno, muy bien. Y con motivo a lo que decía allí el secretario de Deportes, Coqui Chica, hoy se realiza, pasadas las 19:30 horas, en el Partido Justicialista, el Día de la Lealtad. Así es. ¿No? Así que, bueno, qué mejor día para hacerle este homenaje también a Juan José Chica. Bueno, y ya que estamos en época electoral, llegó a la provincia de San Juan la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio. Estamos hablando nada más y nada menos que de Patricia Bullrich, acompañada por el gobernador electo Marcelo Rego, bueno, y por toda la comitiva. Se hizo una conferencia de prensa allí en el Hotel Viñas del Sol y luego se hizo un acto en el camping de Santa Lucía. Esto decían. Bueno, un mensaje a los sanjuaninos, que tengamos esperanza, que tengamos fe, de que a partir del 10 de diciembre hay un cambio, de una vuelta a la página, que los argentinos tenemos la oportunidad de tener a Patricia Burri como presidente y que me den la oportunidad a mí, porque no es lo mismo tener como gobernador una presidenta del mismo color político que no lo es. Yo creo que Patricia sabe lo que necesitamos los sanjuaninos y nos va a brindar la obra trascendental. Tenemos un plan, tenemos equipos. Tenemos una fuerza territorial como nunca el cambio tuvo, con 10 gobernadores, tenemos intendentes, tenemos mayorías parlamentarias, así que va a haber un equipo puesto en la cancha con todo lo mejor. Lo he elegido a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete de ministros, para que me acompañe con su experiencia de gestión. Y este equipo, con Melconian en economía, con Rodríguez Larreta, con todos los que van a llevar adelante los principales ministerios, con los gobernadores, sentados en la mesa, trabajando juntos desde el primer día, y con todos los legisladores, nosotros vamos a comenzar dando la batalla fundamental contra la inflación. Con inflación no hay nada para planificar. Sin inflación van a venir inversiones, y con normas de seguridad jurídica, Banco Central Independiente, dejar de emitir, presupuesto sin déficit, son todos los temas que vamos a llevar adelante para lograr que la Argentina salga de esta espiral inflacionaria. Un marco de público importante, se reunieron allí en el camping de Santa Lucía, ya pasadas casi las 2:30 de la tarde, 14:30 horas, terminó allí el discurso de Patricia Bullrich. Gracias a, cambiando de tema, Matías Sotomayor, por el saludo por el Día de la Lealtad, coordinador de la Agenda 2030, además integrante de esta comisión que tiene que ver nacional, del coordinador de las políticas públicas. Muchas gracias a Matías. Y comenzamos a despedirnos, porque un día como hoy, si yo le digo Marshall, Bruce, Matures, lo simplifico como Eminem. Como Eminem, claro que sí. Nació un día como hoy, en el 72, el que es llamado el rey del rap. ¿Será? Vendió más de 100 millones de placas. Y un momento tan particular que creo que muchos llegamos a Eminem a través de la película, de su historia de vida. Exacto.
la historia de vida que tiene Eminem, sí, y además impactante haber podido salir o relucir su prosa, su impronta, su música, su cultura musical en esos tiempos donde el rap era manejado nada más y nada menos que por toda la gente de color, ¿no? Así es, así es. Bueno, nos vamos con Eminem, ¿me parece? Por supuesto. Hasta mañana, gracias por estar ahí. Chao, chao. Dear Slim, I wrote you but you still ain't calling. I left my cell, my pager and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up man, how's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend for himself over some who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like what you did with Rockets too, that was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Still ain't called a row, I hope you have a chance. I ain't mad, I just think it's stuff you don't answer fans. If you didn't wanna talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could've signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man, he's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no. That's pretty, man, you're like an idol. He wants to be just like you, man, he likes you more than I do. I ain't that mad, though, I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a day, I drift away and put them on. Cause I don't really got else, so that helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even myself to see how much it's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too.